Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, bienvenidos. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy las más cordiales bienvenidas. Eh, en esta ocasión ahora vamos a hablar breve, rápidamente sobre este tema de los Juegos Olímpicos en Tokio, eh, que tienen un año de rezago por este tema pandémico. Pero bueno, más allá de todo eso, me estaban preguntando que qué opinaba yo de esta organización, si era prudente en, este, en esta época todavía, este, en los resultados de México, etcétera. Bueno quienes son mis eh, amables seguidores eh, pues saben este canal no hace ese tipo de, de, de comentarios deportivos porque no es el perfil pero sí habla de cosas alrededor recordarán cuando hicimos las cápsulas sobre Rusia el mundial de fútbol de Rusia que no tenía que ver con el fútbol como tal sino con las cosas alrededor estuvimos platicando sobre el Kremlin ni sobre la política interna y externa etcétera ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas y en esta ocasión más o menos es lo mismo. No vamos a hablar de, de, del deporte como tal o de los deportes como tal, sino de lo que hay detrás. Y creo que esto es muy importante para el momento de reflexión que siempre invito yo a realizar. Eh, la dirección www.luis.mx y si ya están por aquí. No es una página web, es la dirección de este canal. Al teclearla, van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de mil cápsulas que ya se han subido. Y estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas, va a ser del interés de ustedes. Por lo pronto, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, quienes son mis seguidores eh, más antiguos eh, sabrán que eh, desde la época del Mundial de Rusia y entre otros comentarios que he realizado, una de las peores cosas que le ocurre a un país es que pueda ser organizador de un, de un evento mundial, de un evento como los Juegos Olímpicos o de una Copa del Mundo. Este, desafortunadamente, no quiero desilusionar a nadie, pero creo que es muy importante el momento de reflexión y ver que... Como se los he dicho, nada es gratis y nada se mueve nada más porque sí. Desgraciadamente el Comité Olímpico Internacional pues está plagado de intereses económicos y políticos y obviamente este tipo de eventos son llevados a determinados países que tienen determinados perfiles para efectos pues de ...tener cierto control y de tener ciertas situaciones que no solamente son económicas. Mucha gente cree que solamente es por el tema del dinero y no, no es, no es verdad. ¿eh? No, no es solamente el tema del dinero. si sí es un gran negocio, si sí hay patrocinadores sí y todo, pero también debe de haber ciertos elementos que permitan la organización. Esta organización de estos eventos no, no es en cualquier lugar. Tiene que ser en determinados países y determinadas ciudades para que pueda haber un cierto control. No es solamente para que pueda desarrollarse con seguridad y todo esto, sino hay que tener ciertos elementos que permitan precisamente poder tener el control. Eh, miren, el asunto es muchísimo más amplio y complejo. Que lo que yo les puedo decir en esta cápsula, pero para que tengan ustedes más o menos una idea, eh, recordarán ustedes, por ejemplo, esta situación que ocurrió, mucha gente no lo sabe, a los abuelos o bisabuelos ya, eh, recordarán el gobierno del entonces regente de hierro, Ernesto Peuruchurtu, en la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, en donde eh, era un regente muy famoso que eh, tenía en orden en la ciudad y Tenía unas estadísticas y unos números impresionantes porque se hicieron muchas obras y se combatió la delincuencia y se hicieron muchas cosas interesantes. Hay gente que lo critica porque, bueno, actualmente sería un gran violentador de derechos humanos, pero bueno, eso si gustan, luego hacemos una cápsula al respecto. Me dejan su comentario, se suscriben con todo gusto, revisamos este tema y lo dejamos para más adelante. La cuestión es que eh, resulta que le dejan una papa caliente en su época. Eh, eh, no era la hora que hubo un cambio en la presidencia, no hubo un, una compatibilidad como tal y le dejaron la papa caliente del tema de la construcción de la línea 1 del metro y este tema del estadio azteca, que mucha gente no sabe que hubo gente que se tuvo que, que, que la tuvieron que desalojar, que vivía alrededor del estadio azteca, pero como el estadio azteca necesitaba un, un estadio, mmm, instalaciones más amplias, un estacionamiento más amplio, porque ya venía los, los eventos internacionales y había que poner al estadio azteca como como pues, la gran sede entonces desalojan por la fuerza a la gente que está alrededor del estadio azteca y le toca precisamente la época de urchurto entonces eh, este tipo de situaciones siempre han sido así eh, si ya lo, nos movemos más adelante hay muchos eventos en los que también se ha tenido que violentar a la gente y ya les se ha tenido que desalojar, por ejemplo cuando se construyó el estadio en Sudáfrica para el mundial. Hubo mucha gente que fue desalojada, que le tiraron sus casas, que este, pasaron este, maquinaria y arrasaron con todo, violentaron a mucha gente este, para poder construir instalaciones adecuadas para un estadio que en ese momento no se le tenía ningún destino posterior a la Copa del Mundo. Y así eventos, por ejemplo, en México 68, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos y que el entonces el presidente tuvo que hacer estas situación del 2 de octubre y que tuvo que mover a los estudiantes para más o menos dejar las cosas. Era un momento político histórico en ese, en ese entonces que era muy delicado porque se estaba haciendo a nivel mundial toda una serie de movilizaciones eh, para protestar contra los malos gobiernos el daño que se hacía a los estudiantes. Eh, basta con revisar lo que estaba ocurriendo en esa época en Europa, por ejemplo. Entonces aquí en México eso repercute y, y, y entonces pues hay que poner Juegos Olímpicos, ¿no? En Latinoamérica para más o menos distraer un poquito la atención. Luego. Viene el Mundial de México 86, ya saben ustedes, en una época en donde ya había pasado un presidente que con lágrimas en los ojos nos decía que iba a defender al peso como un perro, a la moneda mexicana, y terminamos devaluadísimos. Este, acababa de pasar un temblor y todo, y, y eso sí, luego, luego un Mundial de fútbol en el de México 86, ¿no? Que porque en Colombia o en Sudamérica no lo podían este, organizar y se lo trajeron para México. Entonces, ese tipo de, de, de control o de manipulación que hay es muy delicado porque siempre hay daños y siempre hay situaciones que hay detrás que tratan de controlar entonces en, en, les insisto, en una simple cápsula yo no les puedo resumir la totalidad de intereses, pero siempre los grupos de poder, los políticos y los empresarios buscan colocar estos eventos en determinados lugares en donde se está requiriendo eh, pues mantener cierto control o ciertas ventajas. En Japón, como siempre, es un país que es eh, muy avanzado, pero también tiene un ritmo de vida muy complicado. Entonces eh, hay incluso japoneses que viajan a otros países a estudiar, a vivir, este, a trabajar porque obviamente en su país de origen es muy complicado poder eh, vivir porque la exigencia, la inflación, el costo de la vida es muy demandante. Entonces a veces la población se alborota un poquito y entonces hay que meter determinado tipo de eventos para que la gente, aunque sea, se distraiga un poco. Ese sería a lo mejor. De algún una manera la explicación de por qué tocó, toca en Tokio y por qué es necesario organizarlos ya y por qué es necesario que no se empalmen. Digo, lo mejor sería cancelar los Juegos Olímpicos y esperar al siguiente evento. Pero como hay muchos intereses, insisto, no solamente económicos, sino políticos, pues se necesitan hacer las cosas de esta manera. Ya ven ustedes que se está organizando la, también la Copa del Mundo uh, uh, acá en Norteamérica, en donde van a participar Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, en Estados Unidos también hay que calmar un poquito las aguas. Ya saben ustedes que siempre hay polémicas. Eh, hablar de Estados Unidos es hablar de todo tipo de eh, etnias y hablar de todo tipo de eh, grupos, eh, clases sociales, etcétera. Es una complejidad muy grande. Y una organización de un evento como ese podría ayudar a, a apaciguar un poquito las cosas sobre todo por la llegada de Joseph Biden y esta situación que está eh, causando cierta indignación, porque ustedes saben que al menos Donald Trump no, no hizo guerras nuevas, simplemente las continuó, pero en el caso de Joseph Biden ha iniciado hostilidades de inmediato en cuanto llegó a la presidencia, que ese fue uno de los motivos por el que Donald Trump no pudo ser re, este, reelecto, porque obviamente no estaba obedeciendo a ciertos intereses. Ustedes saben que las guerras son un negocio, ya hemos platicado de eso aquí en este canal. ¿no? Eso es un negocio, entonces hay que hacer guerras ¿no? para que se muevan los impuestos, se compren armas y este, se vayan a otros lugares a, a colectar eh, recursos naturales, petróleo, piedras preciosas, etc. Entonces, bueno, para quien guste revisar las cápsulas que ya se han realizado, denle un scroll al playlist, por favor, ahí van a encontrar todos esos temas. Entonces, toda esta serie de complejidades es lo que está desatando que eh, eh, no se puedan aplazar los Juegos Olímpicos. Con todo gusto podemos hacer una cápsula más adelante para darle continuidad a este tema en el caso pues de que me decían de, de las medallas bueno pues son, son cuestiones que son dentro de los del ámbito deportivo los deportistas no tienen culpa ellos hacen su labor eh, ellos ejercen lo que a ellos les gusta este y yo los felicito a todos el simple hecho de estar compitiendo es enriquecedor qué bueno y este y qué bueno por ellos por su vida por sus deseos por sus metas sus sueños qué bueno que, que lo tengan presente los atletas no tienen ninguna culpa de nada son los organizadores es el comité olímpico el que hay que tener siempre a la vista. Y esta situación que me decían que, que una niña de 13 años había ganado una medalla y que no sé qué. Miren, desafortunadamente, como el Comité Olímpico Internacional ha visto que ha, precisamente hay una serie de críticas en contra de los Juegos Olímpicos, ha tratado de meter nuevas disciplinas, no por que fomentar tanto el deporte sino por llamar la atención de los jóvenes y de las nuevas generaciones. Las generaciones que ya estamos a estas alturas pues no nos logran convencer. Sin embargo, a los jóvenes sí. Entonces, eso de andar este, en la patineta y, y, y que eso le llama la atención a desde niños, pues bueno, atrae la atención de los más jóvenes para ir fomentando el cariño hacia los Juegos Olímpicos y de esta manera no haya haters, como se dice ahora en estas épocas, no haya haters en contra de los Juegos Olímpicos ni de eventos internacionales. Entonces hay que ir alimentando, hay que ir educando a los niños para que le tomen cierto cariño, aunque lo que haya detrás pues no sea tan claro, no esté medio turbio. Entonces no de mérito este el esfuerzo de la niña, pero bueno eso de que la, se pongan a compararla con atletas antiguos que ejercieron otras disciplinas en otras épocas me parece ya demasiado. Entonces felicitaciones a, a la chica, a las chicas que estuvieron ahí en eso, pero recuerden que esta nueva disciplina y las nuevas disciplinas que hay alrededor no son más que eh, nuevas disciplinas que se han aceptado para poder Tener este, más seguidores y poder fortalecer y que no se les caiga esta situación porque hay muchas críticas en contra ya de los Juegos Olímpicos, no por los Juegos Olímpicos por sí mismos, sino por lo que hay detrás. Y lo mismo para los dos diferentes centros internacionales, principalmente el de la Copa del Mundo de Fútbol. Ahí se los dejo para el momento de reflexión, ahí el espacio para sus comentarios y, por supuesto, bienvenidas sus suscripciones. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su muy amable tiempo y, como siempre, estamos en contacto.